Los dislikes están presentes en todos los vídeos de YouTube. No se escapa ni uno. Los vídeos más vistos de toda la historia de YouTube, entre los que se incluyen vídeos virales o vídeos musicales de canciones que en su tiempo fueron muy buenas, o sin ir tan arriba, también los youtubers con millones de suscriptores tienen dislikes en sus vídeos. Y aún más cerca todavía, mis vídeos también tienen dislikes. Si no, aquí os dejo algunas capturas de pantalla con los dislikes que reciben mis vídeos, puesto a no ser vistos por una gran mayoría de personas. Aquí tenéis algunos, fijaos. Algunos coincidiréis conmigo en que YouTube ha sustituido a la televisión y esta plataforma se ha convertido de alguna manera en la que invertimos más horas de entretenimiento. Yo sigo a youtubers famosos que hacen series de gameplays, que es lo que a mí últimamente me está gustando más que ver la tele, y a veces me fijo en los dislikes que tienen en sus vídeos. Youtubers que superan la cifra de 1 millón de suscriptores, o millones de suscriptores en sí, en sus vídeos suelen tener entre 300 y 1500 dislikes dependiendo de la cantidad de gente que lo haya visto. Es normal que entre esa cantidad tan grande de personas haya a varios que no les guste el vídeo por varios motivos. Lo normal es pensar que alguien le ha dado dislike al vídeo porque no le ha gustado, porque eso quiere decir dislike. No me gusta el vídeo, dele dislike. Se trata de eso, no de dar dislike al vídeo porque no te guste la persona, sino el vídeo. Estoy seguro de que hay gente que se dedica a hacer la ruta del dislike por, sin ir más lejos, los vídeos de youtubers famosos españoles, vienen siendo Wirrex, Vegeta, Rubius. Estos grandes youtubers que superan con creces el millón de suscriptores y van a ir vídeo a vídeo a darle dislike solamente porque ellos son famosos y viven de lo que les gusta. Vamos, lo que viene siendo hacer vídeos de gameplays, vlogs, etcétera, etcétera. Y yo me los imagino, y ahí os dejo mi reacción de cómo sería cuando yo le dan dislike al vídeo. Ya he terminado los deberes. Voy a ver algún vídeo en YouTube. Vegeta, joder, no, Vegeta no. Ah, dislike una y otra vez, Y estoy seguro de que esta gente son chavales de menos de 15 años, por ejemplo, que todavía no han madurado. Lo digo porque yo sí he madurado, y sí, he madurado con 18 años, al menos eso creo. Basta, que ya se me está yendo la cabeza a otro sitio. Cuando le dan dislike a mis vídeos, siento como que lo que lo hago porque me gusta, pero también a un youtuber le gusta que valoren, que lo vean, para empezar que lo vean, y luego que lo valoren, y eso sí que te llena, eso reconforta, eso crea una sensación de satisfacción bastante grande. Por eso quiero plantearos la siguiente situación. La situación va a ser la siguiente: el youtuber hará de un alumno que se va a examinar en un examen, y el que la persona que le da dislike es el profesor. Entonces el vídeo del youtuber es, por decirlo de una manera, el examen ya terminado. Entonces él lo entrega o lo sube, lo publica, lo edita, le sube la miniatura, todos los pasos que ellos hagan, y entonces el profesor o el que da dislike directamente por manía, porque le cae mal, le tacha el examen enseguida. Eso es lo mismo que si un profesor a vosotros os coge el examen, a la persona que le da dislike, y os tacha el examen solamente por manía. Por eso quiero mandar un mensaje a esas personas que dan dislike a los vídeos y que se paren a plantear si de verdad quieren darle no me gusta porque la persona que hace el vídeo no les cae bien. Si queréis dejar un like para que siga subiendo vídeos sobre estos temas, podéis dejármelo también acá abajo escrito en los comentarios. Y me despido, nos vemos en la próxima y adiós.